quedamos con la gana. Con la gana, nos quedamos con la gana. Hoy sí fue verdad. Nos quedamos con la gana. Con la gana, nos quedamos con la gana. Hoy sí fue verdad. Nosotros creía que íbamos a ganar, porque con los Washington íbamos a jugar. Pero los Washington dijeron no, 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 que Westbrook vino y nos metió un triple do. Nos quedamos con la gana, Westbrook triple do. Nos quedamos con la gana y nos mató. Nos quedamos con la gana, vino Bradley Beal. Nos quedamos con la gana y nos agarraron y nos dieron en la madre. Muy buenas noches, mis queridos fanáticos de Lakers. Muy buenas noches, mis queridos lebroneros. Gracias por venir a este su canal, el Cowboy NBA. Mi gente, el día de hoy un juego muy interesante, arrojó unas cuantas cositas. Arrojó una cuanta cosita, mi gente. Cuatro puntos tengo que decirle de lo que vi en el juego de hoy. Hay algunos puntos que van a nuestro favor y hay algunos puntos que no van muy de la mano con lo que estamos haciendo. Señor, el día de hoy los Lakers caen 116 por 101 ante los Washington Wizards, que venían de ganar 8 de los últimos 10 partidos y ahora tienen 9 de los últimos 11 con la victoria de hoy ante nosotros. Una victoria que tuvieron un poco de ayuda. No me gusta buscar excusas, mi gente, pero esos árbitros estaban, hombre, no, señores. Miren, los árbitros, yo le voy a decir una cosa. ¿Usted ha visto cuando que hay juegos que están comprados, que están arreglados y vaina? Los árbitros influyen mucho en una victoria, mi gente. Los árbitros influyen mucho. Y no me gusta sacar teorías conspirativas, pero no sé, parece que la liga quiere a los Washington ahí en los playoffs, en el este, para darle un poquito de sazón con esas dos estrellas de Bradley Beal y Russell Westbrook. ¿Qué ustedes opinan ahí? Pónganmelo en los comentarios. Porque eso estaba muy sospechoso. Todo eso, a Anthony Davis le daban en la boca y le cantaban fau a él. A McLemore le dan y le cantan fau a él. Muchos fauitos ahí que la misma reportera estaba diciendo, señores, pero estos FAO ahí se cagaron fuera del cajón los árbitros. Pero nada, mi gente, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Home cooking ahí. Imagínate, estaban en la casa de los Wizards. Hay que crear una narrativa con esos Wizards. Hay que darle un hype. Hay que ponerlo a ganar ante los Lakers, para que tengan de qué hablar y le den un poquito de emoción al este, ya que el Boston Celtics, Miami Heat, su equipo está medio de culadito, y no tienen dos estrellas como son Russell Westbrook y Bradley Beal. Señores, Russell Westbrook, el día de hoy, quedé de feo hoy, mi gente, con un fanático de Instagram que dijo que hoy Russell Westbrook iba a anotar un triple doble. Y yo le dije que no, porque estaba Drummond debajo del palo. Señores, hay que darle crédito a Russell Westbrook, porque lo que Russell Westbrook está haciendo es algo sin precedente, mi gente. Triple doble con 18 puntos, 18 rebotes, mi gente, de Russell Westbrook. Y 14 asistencias. El que no le dé crédito a Russell Westbrook por lo que está haciendo es mi gente, porque no me venga a mí y diga que no, que lo dejan coger los rebotes. No, 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 o sea, a nadie lo dejan coger ningún rebote, señores. Eso se josea. 18 rebotes para un guard, eso es algo sin precedentes, mi gente. Bradley Beal con 27.3 rebotes, 3 asistencias. Y Alex Len jugó bien en su centro, 18.9 rebotes, señores.
A veces me di cuenta ahí que, señores, yo les voy a decir una cosa. Vamos a esperar que venga LeBron, porque mira, muchas de las cosas, y para que ustedes vean, que la gente cree, muchos de sus equipos que LeBron ha llevado a finales, mi gente, no ha sido ni siquiera por los coaches, ha sido a través de LeBron. El coach de los Washington Wizards. Es mejor coach que Frank Vogel, mi gente. Hacía unos ajustes ahí. Mientras estaba AD y estaba Drummond en cancha, le hacían la jugada, le hacían. Cuando lo sacaban, entonces metían a sus hombres grandes. Le ganó el ajuste sobre el ajuste se lo ganó al coach de nosotros, señores. Vámonos con las estadística de nosotros, vámonos con el plato fuerte de nosotros, pero que no fue plato fuerte, señores. Anthony Davis lideró el equipo con 26 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 3 balones robados y 2 tapones. Por un lado, tenemos el positivo de que Anthony Davis, bueno, después del, podremos decir que después del cuarto cuarto, se activó Davis para las. Para el ritmo, porque los primeros cuartos tuvo feo, David, tuvo feo. Pero se fue calentando a medida que fue transcurriendo el juego en el cuarto, en el tercero. Y terminó con 26 puntos. Va progresando Anthony Davis, por lo menos. Andre Drummond con doble doble, 17 puntos y 11 rebotes. Entonces. Oigan lo que pasa, miren, una duró demasiado con Davis y con Drummond fuera de cancha, mi gente. Cuando estaban los de tantos puntos así. Lo pegamos de 13 puntos, hicimos una corridita, lo pegamos de 9 puntos, creo yo que fue. Hicimos una corridita de 13 a 2. Pero los Washington Wizards siguieron calientes, mi gente. Siguieron metiendo la bola. Dennis Schroeder 13 puntos, 8 asistencias. Dennis Schroeder estuvo muy apagado durante los 3 primeros cuartos. No sé si fue la defensa que le aplicaban, si no fue por darle la bola a Davis. Pero eso es algo que se va a arreglar cuando entre el rey, mi gente. Cuando entre el rey, vamos a ver. Pero es lo que le dije, señores. Yo creo que nosotros vamos a tener que traer a Dennis Schroeder de la banca. Y dejar a LeBron y Davis. LeBron como point guard. Como point guard con McLemore y KCP ahí de shooting guard, mi gente. Hoy no jugó Alex Caruso, mi gente. Y ustedes, muchos de ustedes que no les gusta darle crédito a Caruso, mi gente. Hoy no hizo falta Caruso con Russell Westbrook y Bradley Beal. Caruso había podido hacer un muy buen trabajo con ellos dos ahí guardiándolo, mi gente. Ustedes están viendo. Que esos son de los pequeños intangibles que la gente no se da cuenta. Kyle Kuzma tuvo un juego parejo. Metió unos tiros de tres muy importantes ahí en la corridita que hicimos. Junto con Ben McLemore. 11 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias para Kyle Kuzma. Y KCP con 4 puntos, 1 de 4 desde la línea Gambuma para un 20%. Hoy KCP fue un factor negativo, mi gente. No hizo nada KCP hoy. 1 de 3 metió nada más. Montrezl Harrell desde la banca, 12 puntos. Dio una chispita ahí, Montrezl Harrell, pero también le cantaron muchas faltas a Montrezl Harrell también. Unos fallitos ahí, esos árbitros, mi gente. Ben McLemore con 16 puntos desde la banca, metió 4 triples. Pero tiró 12, tiró para un 33%. Pero como quiera, cuando Ben McLemore la tira, yo le tengo confianza, mi gente, porque el chamaquito mete pelota. Aquí, vámonos con los puntos que vi, mi gente. Los puntos que vi en lo que el juego se perdió. Los Washington Wizards me di cuenta que querían más el juego, mi gente. Se le vio la intensidad.
Se le vio el deseo de ganar, se le vio la intensidad en la defensa, un equipo que son los números 22 en defensa, mi gente. Nos defendieron bastante bien en la rotación, a David lo defendieron muy bien. Fueron más físicos con nosotros, nos estaban dando golpes, mi gente. Y nosotros no supimos igualar la fisicalidad con la que vinieron ellos, mi gente. Aunque usted no lo crea, así como nosotros agarramos a Brooklyn Nets y le metimos físicamente. Así mismo vinieron los Wizards hoy jugando con un equipo superior, porque con todo y todo, sin LeBron, nosotros somos mejor equipo que esos Wizards, mi gente. Con David y KCP y esa gente, y Schroeder y Montrezl. AD en los primeros tres cuartos, muchos balones perdidos. Tuvo tres turnovers, AD, cruciales. Ahí, casi mente uno atrás de otro, mi gente. Y en la defensa le estaban haciendo muchos puntos a Anthony Davis en los primeros tres cuartos. Obviamente, él necesita, como dicen los gringos, he needs his legs underhand. Necesita coger fuerza en la pierna. Todavía, tú me entiendes, fueron 2 meses sin jugar. Todavía AD necesita más fogueo en el juego para coger su velocidad. En defensa, aunque dio tres tapones y robó tres pelotas, pero en los primeros cuartos vimos que le hicieron muchos puntos ahí debajo del aro. Uno amague que le hizo Bradley Beal también, varios amagues, se fue con los amagues, pero él va a ir cogiendo poco a poco. Los árbitros, como les mencioné, mi gente, esos árbitros, es lo que les dije, mi gente, esos árbitros como que quieren poner a los Washington Wizards ahí. Con esas 2 estrellas de Bradley Beal y Westbrook, quieren poner por lo menos ahí en los playoffs a que tengan una rondita porque vienen jugando bien. Aunque los equipos que ellos le han ido ganando han sido de los del este, equipos malos, pero hoy no ganan a nosotros. En los primeros cuartos no había como fluidez del juego. No había como esa fluidez, no había esos cortes, esos pases. Ese juego de darle la bola en el poste a David no me gusta mucho. Ustedes ven que lo último salió el coach con David de centro. Y ahí hubo como un poquito más de fluidez con David de centro. Metió un par de tiros de tres ahí. Porque el centro tuvo que subir arriba. Señores, cuando nosotros estemos cuando nosotros estemos con LeBron, que David juegue centro y LeBron de power forward con tres tiradores, ustedes van a ver que las cosas van a ser distintas, mi gente. El piso se va a abrir más para Anthony Davis porque vamos a tener tres tiradores. Imagínate que pongamos a Dennis Schroeder, McLemore y KCP en cancha con Davis y LeBron. Ahí queda abiertito el piso para Davis maniobrar ahí. O sea que vamos a esperar que entre el rey, que ya está a punto de llegar, mi gente, para nosotros meter mano, porque imagínense, ¿qué se va a hacer? Nada, eso es todo lo que hay. No olviden darle like al video, suscribirse y darle a la campanita para que les salgan mis notificaciones. Y nada, mi gente, nos quedamos con la gana hoy. Nos quedamos con la gana, no siempre se gana, pero este juego debíamos de ganarlo, mi gente. Ya hemos perdido 4 de los últimos 5. Nos quedamos con la gana, con la gana, nos quedamos con la gana. Hoy sí fue verdad. Nos quedamos con la gana, ay, con la gana, nos quedamos con la gana. Hoy sí fue verdad. Nosotros creía que íbamos a ganar, pero ahora sí es verdad. Que necesitamos al rey. Ay, ay, que llegue, que llegue, que llegue. Desesperadamente necesitamos al rey. Necesitamos al rey. Nos vemos, mi gente.